viernes. Bienvenidos a esto que es Apasionadas en el Aire. Como siempre te decimos, un espacio para disfrutar, un espacio para compartir, un espacio para poder observar nuevos artistas que tenemos acá en la ciudad, que hacen cosas maravillosas, y como siempre para hablar de temas que realmente son impresionantes. ¿Así será? Impresionante. Sí. Bien, y hoy nos acompaña Narcisa, como siempre. Nos hemos venido, ¿cómo se dice esto? ¿En composé? ¿Así? Inversamente. Inversamente proporcional. En composé. Sí, porque yo tengo una remerita con strass de raso roja y una bauchita negra ajustadita con bolsillitos, que es muy, pero muy cómoda. Sí, y yo tengo. Al revés. Yo tengo un body, esto es un body, uh-huh. ¿Sí? Negro, por supuesto, como lo están viendo ahí. Y una babucha roja, al revés de mi compañera. Tiene un lacito acá, uh-huh. un elastiquito, es muy cómoda. La verdad que se las recomiendo, unos bolsillitos. Se las recomiendo, lléguense a Narcisa, que la verdad no se van a arrepentir. Muy bueno. Me encanta. Bueno, ahora vamos con los pies. Sí, miren esto, mire Eduardo ahí, el camarógrafo. Estamos con unos zapatos divinos. En el caso de María Eugenia son rojo con corazones negros blancos. Y en mi caso, miren qué topetitud las dos. Negros con corazones blancos y rojos. Así que... Se van de Valquiria con la amiga y se compran... uno para cada una. Sí, creo que están en 2x1, algunos sí, algunos modelitos. Están en promoción. Buenísimos. Hermosos. Y guapa, como siempre, también, que los pueden encontrar en 25 de Mayo y San Martín. No pusieron la placa, así que sigo charlando. Con los accesorios, yo tengo puesta una pulserita de strass y unos aritos también que hacen juego con la remerita. Ah, y también tengo una hebillita puesta atrás. De strass, todo haciendo juego. Bonito, ¿no? Me encanta, me encanta. Y yo tengo pulserita, es gris, como un elastiquito, y tiene unos dijecitos de angelito, la manito de Fátima, cositas que dicen que te protegen, no sé. Tengo una gargantilla, un collarcito también en grises y negro, con brillito, muy lindo, y unos aritos muy, muy chiquitos. Detallecito. Sí. Y también perfumería y farmacia Santa María, como todos los viernes, vamos a mostrar, en este caso, perfume Caro Cuore, que me lo voy a probar, por supuesto, acá para ver qué tal. Me gusta. En este caso a mí me gusta más este. Ah, bueno. Pero yo les cuento antes que este perfume, esta semana, con 30% de descuento. Así que aprovecho. Y yo tengo el de Adolfo Domínguez. ¿Sí? Este sí que es muy, muy rico. Este está a un 10% de descuento. 10%. Muy lindo, la verdad. Este sí que está bárbaro. Vamos a dar un chif acá. Qué ricos que son estos perfumes ahí en Farmacia y Perfumería Santa María, Alem y Sáenz Peña. Muchas cosas con descuentos, así que aprovechen, aprovechen que estas promociones no se dan todo el año. Así es. Y bueno, ahora nos vamos al living con nuestro tema de hoy, un tema que también se las trae. Sí, me parece que sí. Nuestro tema es el poder de la intención. Así que vamos a charlar con... Vamos. Ahí estamos, nos ponemos cómodas. Bueno, antes de empezar con nuestro tema, te queremos mostrar nuestra manta, nuestros accesorios, adornos de Casa Vela. Que se nos cae. Miren lo que es esto. Los colores. Divino. Tenemos ahí en el centro de nuestra mesita unos arreglos de unas plantitas. Sí, y ¿qué sería? ¿Es un jarrón? Un jarrón. Un jarrón, divino, también.
Y el caminito de mesa también, color fucsia, que hace juego con... Tenemos de todo acá. Sí, hay de todo. Tenemos abundancia. Abundancia. Y una pregunta, Jora, ¿almorzaste? No, yo no almorcé. Ah, entonces pero yo como voy a hablar... Ah, bien. No voy a comer, pero... ¿Me sirvo yo? Sí. Bueno, del Alpina, sanguchitos que son los más ricos de la ciudad, te diré. Bárbaros. Así que, bueno, vos empezás a hablar que yo como. Dale. Bueno, el poder de la intención, ¿no? Uh-huh. ¿Qué palabra la intención? Tantas veces escuchamos decir, vos tuviste la intención, tenés la intención. Pero en realidad, ¿qué es la intención, no? Todo es intención. En el universo, todo es fruto de una intención, ¿sí? Hasta nosotros mismos. Exacto. Hasta nosotros mismos. La intención en realidad tiene que ver con, o se puede poner a la par de los pensamientos. Claro. O sea, yo, ¿qué intención tengo para mí, para mi familia? ¿Qué intención tengo para mi trabajo? ¿Qué auto tengo intención de tener? Entonces, de acuerdo a esa intención, entonces voy a pensar qué es lo que deseo. Y ahí está la cuestión. Claro. ¿Qué pienso que deseo? Porque puedo pensar desde una situación de escasez o desde una situación de abundancia. Sí, como el otro programa, en uno de los programas hablamos del pensamiento, ¿se acuerdan? De cómo el pensamiento crea. Uh-huh. Cuando uno tiene una intención, automáticamente lo pone en manifiesto a través del sentimiento. Y es el sentimiento el que crea realidades, ¿sí? Entonces, si uno le pone al pensamiento un sentimiento, una intención, somos como antenitas que vibramos de una determinada manera y el universo capta esa vibración y automáticamente nos devuelve aquello que es acorde a lo que vibramos. Exacto. Esa intención de la que hablábamos va unida de otras dos cualidades, que es la atención y el amor. Uh-huh. Si yo a esa intención le agrego un sentimiento como el amor y a su vez la intención, es lo que yo voy a traer. Porque allí donde está tu atención, allí estás tú. Hay una cuestión, y es que el universo es infinito. Infinitas posibilidades. Existen infinitas posibilidades. Es como que nos sentamos en una mesa donde hay un banquete y nosotros tenemos la posibilidad de elegir, aunque algunos no lo crean. Entonces, bueno, elegimos esta comida o esta comida, la que nosotros queremos. Y el universo lo tiene disponible. Como tanto, un catálogo. Claro, tanto lo tiene disponible tanto para vos, Jor, para mí, como para todos los que nos están viendo. Sí, sí. Pero depende de nosotros, de lo que Jorgelina estaba hablando, de la energía con la que vibremos, de nuestras emociones, de nuestro sentimiento, de nuestra humildad, de la belleza que nosotros tenemos dentro, que es lo que vamos a traer. Claro, mira, está totalmente comprobado esto de la intención y del pensamiento. Sí. Hay un experimento de un japonés, Emoto, ajá, que lo que hizo él fue enviarles mensajes al agua. Ajá. Él lo que hizo fue buscar a varios monjes y le enviaron pensamientos y palabras a diferentes vasos de agua. Uh-huh. Entonces, el agua que recibió... intención y palabras de amor como te quiero, te amo, qué bella que sos, alteró sus moléculas y se transformó en algo maravilloso. Uh-huh. El agua que recibió intenciones y pensamientos como te odio, qué fea que sos, se transformó en algo muy, muy feo y oscuro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Fíjense, cuando nosotros tenemos palabras hacia nosotros mismos que no son tan agradables y nuestro cuerpo es mayor cantidad de agua, ¿cómo transformamos
y alteramos nuestro cuerpo, ya sea en positivo o negativo, de acuerdo a lo que nos estamos diciendo. Claro, por eso siempre decimos, observemos lo que pensamos y sobre todo lo que pensamos hacia nosotros mismos, que es fundamental. También lo que pensamos hacia los demás nos afecta, no también. Es gratis. No. Porque todos somos uno. Bueno, la gente dirá, ¿qué está diciendo esta chica? Todos somos uno. Entonces, lo que yo pienso y hago afecta al otro, pero también me afecta a mí. Sí, yo quería decir que la intención que tenemos para nosotros también tiene que ser la intención que tenemos para nuestros semejantes, para los que tenemos, claro, para nuestros conocidos. Y hay otra cosa que quería agregar. Si yo pienso y pido al universo desde la falta, desde lo que me hace falta, entonces el universo, ¿qué capta? Que me falta eso y no me lo va a mandar. Claro, ¿eh? O sea, vos estás mandando, enviando la vibración de carencia. Exacto. O sea, igual atrae eso igual. Exacto. Entonces, lo primero, lo fundamental, es enviar una vibración desde la abundancia. ¿Cuál es una de las formas? El agradecimiento. Sí, y el creerse merecedor. Y el creerse merecedor. Y agradecer todo lo que tenemos, porque en realidad tenemos todo para ser felices. Sí, lo que pasa es que como que todavía estamos dormidos, todavía no podemos manejar todas estas herramientas tan poderosas que tenemos. Por ahí tenemos que empezar a investigar, a ver cómo es este tema, ¿no? Porque si nosotros somos parte de ese universo tan abundante, significa que nosotros también tenemos todo eso a lo que al universo corresponde. Exacto. Entonces, más allá de religiones, de lo que sea, a veces pasan cosas malas en este mundo porque la mayor cantidad de personas estamos pensando en cosas negativas. Y a veces culpamos a un Dios, culpamos a alguna divinidad en la que nosotros creamos. Pero no hay un Dios ni ninguna divinidad que quiera para nosotros el castigo, la mala suerte, la falta, lo que sea. Nosotros creamos todo eso, aunque les parezca mentira. Hay un señor que se llama Wayne Dyer, que es muy conocido porque ha escrito muchos libros, que escribió justamente el libro El Poder de la Intención, uno de los libros, y lo estaba escuchando recién, y él terminó una conferencia diciendo: soy un ser infinito disfrazado de este hombre que les está dando esta charla. Claro. O sea que, para concluir este bloque, somos seres infinitos que tenemos infinitas posibilidades. Lo único que hay que hacer es aprovecharlas. Claro, somos parte del universo. Como una gota es parte del mar y contiene todo lo que al mar le pertenece, nosotros somos iguales, ¿sí? Nosotros pertenecemos a este universo y como tales tenemos todo lo que a ese universo le pertenece. ¿Qué pasa? Que bueno, tenemos que aprender a ver cómo manifestamos estas cosas maravillosas que a veces queremos. Y que bueno, que por diferentes aprendizajes de la vida por ahí se nos alejan un poquito o tenemos algunas trabas, pero la vida sabe que nos hace falta para evolucionar y para ser felices, así que hay que tener paciencia y bueno, y nada, eso, y nada. Adelante. Y recuerden, somos seres infinitos. Creo que nos vamos a la primera pausa comercial. Sí, y ya nos volvemos. No se pierdan el segundo bloque, que tenemos una invitada más que especial. Ya volvemos. Narcisa Indumentaria Femenina te espera en sus dos locales, Juan B. Justo 640 e Hipólito Yrigoyen 949. Incorporamos lencería hasta el talle 130. Seguinos en Insta, Narcisa Marco Juárez. Pinturería San Martín, líder en revestimiento plástico, asesoramiento en obra, bonificaciones especiales y planes en 12 y 18 cuotas con tarjeta. Te esperamos en San Martín 720 o en la nueva sucursal de Pellegrini General Paz de Marco Juárez. Valquiria, zapatos y carteras, todas las tendencias de la nueva temporada otoño-invierno. Llegate a nuestro local, estamos de lunes a sábados de 8 a 12 y de 15 a 19.
También te llevamos lo que necesites. Contactate al 440-263, Valquiria, Zapatos y Carteras, San Martín 822, Marco Juárez. Diseño integral, especializado en diseño gráfico, publicitario, marketing y diseño de interiores. Trabajamos integrando múltiples recursos creativos con el objetivo de brindarte las mejores herramientas para potenciar tu marca y tu identidad. Podemos ayudarte en logotipos, flyers, invitaciones, tarjetas personales, identidades corporativas, etc. Contactanos por WhatsApp al 3468-546487. En las redes sociales, por Instagram, jacquelinebarberot.design. Nos puedes encontrar en Marco Juárez, Rosario y Camilo Aldao. Jacqueline Barberot Design. En Mora Lencería contamos con ropa interior y pijamas para todas las edades y una línea de ropa deportiva con talles reales para todas. En Mora también tenemos la línea exclusiva de Arredo para vestir tu cama y decorar tu hogar. Contamos con todas las tarjetas y tenemos hasta 12 cuotas sin interés. Mora Lencería, 9 de Julio y San Martín. ¿Qué esperás para conocernos? En Instagram, @lenceriamora. En Facebook, Mora Lencería. Somos Panadería La Trigueña y trabajamos durante todo el año para llevar a su mesa producto de la más alta calidad y variedad. Panadería, confitería y fiambrería, todo en un mismo lugar y cada vez más cerca de tu casa. Los esperamos de lunes a lunes en Casa Central, Irigoyen y Santiago del Estero y en nuestras sucursales Quintana 810, Ceballos 1678, Florentina Rosa 1206 de Marcos Juárez y en General Roca estamos en San Martín 289. Que esta confianza que tenemos desde hace tantos años continúe intacta siempre. Gracias por confiar en nosotros. Panadería La Trigueña. Bueno, ya volvimos de este pequeño corte y te quiero mostrar, te queremos mostrar, nuestro mundo visual. Miren lo que son estos anteojos rojos, los míos, por supuesto, para hacer combinación con mi ropa. Bueno, hoy no hay sol, pero me encantaría, ¿no?, salir con estos anteojos hoy. Miren lo que es. A caminar. Me encantan. Y miren los míos también. Haciendo juego con mi ropa y mis zapatos negros, parecemos acá dos chicas que nos vamos a la playa. Sí, artistas, como dijo nuestro camarógrafo de Hollywood, soñemos. Bellísimos, gracias, Yanni, gracias, Ale, que todas las semanas estamos... Miren, estos adentro son... acebrados, preciosos. Uno más lindo que el otro. Sí, para devolver es el problema. Yo ya les dije que un día vamos a huir con estos anteojos. Y bueno, y también Argelé, que nos acompaña desde, hace ya un mes y medio casi, con... traje un velador nuevo, precioso, dorado, que tiene como una flor, ¿eh? Y también tenemos nuestra lámpara central de LED, que ahí la estamos enfocando, que ilumina nuestro ambiente. Nuestros viernes. Precioso. Gracias, Argelec. Gracias. Por estar con nosotras. Bárbaro. Ahora te cuento que nuestra invitada de hoy es una artista polifacética, ella. Me han contado por ahí que hace un montón de cosas lindas, así que ya en un momentito te la vamos a presentar. Ahí está Lorena Maggi, que ha venido a visitarnos. Con una foto, y atrás, Lorena, ¿qué tenemos atrás de la foto? Y atrás hay un mural que hice para una habitación. Realmente el muralismo me encanta cuando es abierto al público, pero en este caso, y también me encanta, es un trabajo que realmente disfruto hacer, es un mural floral para la habitación de una persona, de una mujer. ¿No te estás viendo en la cámara? A ver qué está pasando. Ahí está, ahí estamos, Lore. Ahí estamos.
Nos estabas diciendo que te gusta mucho el tema del muralismo. Sí, siempre me gustó, bueno, porque es un poco el arte para todos. Trabajé mucho tiempo con niños, así que también exploramos el arte mural, el arte público. Y bueno, también ahora estoy haciendo algo de arte decorativo para interiores. Pero las dos formas me apasionan, así que... Bueno, ese es un mural que hice para un trabajo que hice para una casa. Y decime, contame, ¿cómo nace tu pasión? Porque veo que hay pasión acá, ¿no es cierto? Ah. ¿Cómo nace esa pasión en tu caso? En mi caso, desde que tengo conciencia, desde muy chica, que llenaba mis horas dibujando y pintando y sobre todo observando. Y en un momento creo que fue un poco un escape de la realidad, uh-huh. un encontrar otro lenguaje. Y creo que desde los 4 años que recuerdo que ponía juguetes y cosas de la casa o contorneaba los árboles. Así que es algo que llevo desde muy pequeña. Y bueno, también ha sido una búsqueda interior, ¿no? Las dos cosas. Ha sido a través de una búsqueda interna de mi ser, de mi persona, que he podido dialogar, ¿no? con las personas, con la gente, con los niños. Así que también creo que un medio de comunicación para mí, uh-huh. muy importante. Desde Lore, un lugar más íntimo, ¿no? Claro. Desde cierta profundidad también. Lore, has tenido un recorrido también académico que nos contabas, bastante extenso, donde te has formado en varias especialidades, en bastantes cosas que tienen que ver con el arte y no tanto. Bueno, resumidamente, sí. digamos, cuando fui a estudiar, que terminé la secundaria aquí en Marcos Juárez, estudié publicidad en Rosario porque un poco integraba y no estaba tan bien visto en esa época estudiar claro. arte, ¿no? Bueno, un poco fue como sí. salir y romper un poco contra los estereotipos. Y bueno, de ahí eso me sirvió porque un poco la publicidad es un arte, no sé si es llamarlo arte porque es comercial, pero... tenés que desarrollar varias disciplinas, ¿no? Desde lo escrito hasta lo visual. Así que así empecé y después cuando terminé me fui a Estados Unidos. Allí yo seguía mucho las enseñanzas de tensegridad, que eran unos movimientos del cuerpo que, bueno... buscaban el bienestar, el equilibrio, la energía, y entonces ahí me fui a California y seguí desarrollando esto que era pintar, ¿no? Uh-huh. No sabía hasta dónde me iba a llevar, pero me encantaba, y encontré una comunidad en California, Estados Unidos, por lo menos las costas, tienen una afluencia de personas de todo el mundo, entonces muy cosmopolita, uh-huh. y me nutrió muchísimo ver y vivenciar las culturas de todo el mundo, ¿no? Claro. Así que eso también me animó a desarrollar y veía que gustaba, que empecé a vender, cosa que era increíble para mí. Y estuve 10 años hasta que mi hijo cumplió 2 años, estuve allí y traté de desarrollar, hice muestras con otros artistas en el parque, en viñedos, que era la zona donde vivíamos, en Napa Valley, y bueno, y después traje todo eso aquí, a mi lugar, a mi ciudad. Claro, recién dijiste que fue una búsqueda interior, creo que dijiste. Cuando estás haciendo tu arte, ¿qué te inspira? Bueno, por eso me inspira siempre una inquietud interna. Y yo digo que cuando doy clases a mis alumnas, que el bastidor es como un espejo, ¿no? Un espejo con el que dialogamos. Hablo de un proceso creativo, ¿no? Puede ser un pedazo de arcilla, puede ser cualquier materialidad, ¿no? Pero bueno, en un proceso creativo, espontáneo,
hay un diálogo, puede haber un puede empezar con un color, una mancha de color, puede empezar por una inquietud o algo que me gustó, o algo, o un sueño, o algo que quiero desarrollar, que quiero entender. Y bueno, después algo más decorativo comienza tal vez porque me gusta cómo vibra un color al lado del otro, o por cuestiones técnicas, ¿no? También, desde un lado o el otro creo que se arriba a un resultado o una búsqueda, pero siempre que haya un proceso. Uh-huh. No es tan importante hoy día en el mundo del arte el resultado como el proceso. Bien, bien. Yo te quería preguntar, Lore, en sí. base a lo que hablábamos antes de fuera de cámara, si crees que el arte es para todos. ¿O es para algunos? No, el arte yo creo que es para todos. Ajá. Sí, claro que es para todos. Debería ser más para todos. Pero siempre hablando desde... Lo que pasa es que habitamos un mundo bastante comercial, digamos, pero... Y es increíble que eso suceda, porque realmente admiro la gente que puede crear y vender... Y bienvenido, ojalá todos apoyáramos el arte local y compráramos cuadros y coleccionáramos, porque imagínense cuánto nutre a una sociedad, a una comunidad. En ese sentido, el arte es para todos. Uh-huh. En ese circuito, ¿no? Que lo que yo pinto puede llegar a mis hijos, a los hijos de otros. Entonces, lo más jugoso, digamos, es... esa comunidad alrededor del arte que, bueno, por esta cuarentena un poco está tomando y desarrollando nuevas formas. Uh-huh. Pero yo también quiero decir y destacar que es muy importante el proceso y el en vivo, uh-huh. ¿sí? Porque estamos en un momento donde todo pasa por las redes y se va perdiendo un poco, por eso hablo mucho de proceso, se va perdiendo... el error, la marca, la textura, el color contra el color, no es lo mismo verlo en una pantalla que verlo en vivo. Entonces, claro. Es para tener en cuenta que esos procesos hacen que, bueno, que suceda este en vivo, que yo me conecte corpóreamente con la materialidad, con el cuadro, con la intención, como ustedes dicen, a ver con qué intención vengo, qué me trae, qué me atrae claro. hacia esto, claro. después cómo lo desarrollo, me gusta, no me gusta, viste, cuando uno está observando algo que te gusta o no te gusta, se ponen en juego mucho los límites personales. Claro. ¿Y qué nos decimos, no? Porque a veces, está lindo, está feo, encaja, es bello, no. Pero bueno, el arte desarrolla un montón de emociones, de sensaciones, de sentimientos. ¿Tiene que ver con el estado de ánimo? Sí, claro que sí. Y todos esos estados de ánimo son válidos y son bellos porque son parte de nuestra humanidad, de lo que nos hace humanos. Entonces, bienvenidos todos los colores, eso. Lore, ¿y estás a punto de inaugurar un local? Nos contaste, sí, que si podés contarlo acá para que la sí. gente sepa. Con mucho esfuerzo estoy tratando sí. de abrir mi estudio al público para poder, vamos a ver en qué formato, porque con la cuarentena, la pandemia, todo se va cambiando día a día, mutando. Así que mutando, uh-huh. Estamos pasando un momento donde no sabemos bien qué pasa mañana y eso es un poco inquietante, así que con todo eso, integrando todo eso que nos sucede, espero realmente poder abrirlo, este espacio que va a ser no solo para mí, sino para otros artistas y para mis niños, que les doy clase, para mis alumnas también. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Para qué me da la energía también? Pues soy mamá de una nena de 2 años y un adolescente, así que ustedes saben cómo es eso. Seguro va a ir bien. Gracias. Ahora, mira, yo quiero saber. Yo me imagino, ¿no?, que esta pintura me transmite cosas, por supuesto, pero es desde mi observación. ¿Qué quisiste transmitir con esta pintura tan bella?
Y se puede saber. Sí, bueno, se llama Igualdad. Creo que estaba embarazada de Ámbar o apenas había nacido, no recuerdo bien. Y estaba embarazada. Y tiene dos cosas que quise desarrollar o que fui descubriendo a medida que pintaba el cuadro. Una es esta igualdad en cuanto a los géneros, en cuanto al abrazo, en cuanto a lo que nos hace humanos y puede hacer que nos conectemos a otro ser, no importa la forma. Y otra cosa que me sucedió con el embarazo de Ámbar, mi hija, es que me empecé a conectar a una parte muy femenina mía, a la biología, y pocas veces nos damos cuenta cuánto esa biología y ese ecosistema, y eso que está sucediendo afuera, también está dentro nuestro y es parte de quién somos. Esa biología, ahora que se están quemando las islas y pidamos bendiciones para todas las especies y todas las de flora y fauna que están allí. Y creo que es tomar conciencia de que no estamos tan ajenos y tan lejos del otro. No estamos tan lejos de la naturaleza, no estamos tan lejos de otro ser humano en otra parte del planeta, ¿no? Es como que todos somos parte del mismo ecosistema y que nos compone fisiológicamente también. Bueno, creo que todos somos un montón uno. Para un cuadrito de uno por uno. Eso te iba a decir, que fíjate vos que un cuadro que parece tan simple, todo lo que vos transmitís a través de esa pintura. Y que, bueno, cada uno, que fíjate que creo que cada observador lo puede también interpretar a su manera. Totalmente sí. Que sí. ¿Eh? Totalmente yo te que digo sí. Lo que interprete. Ay, por favor. Porque me encanta. Sí. Gracias. Yo lo que estoy viendo acá es dos personas que están sintiéndose y entregándose de la misma manera. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Sí, qué muy bello. Bonito. Es muy bonito. Es precioso. Bueno, así que Lore, te vamos a poder encontrar en Perú al 115. ¿Desde cuándo? Eso iba a preguntar justo. Dale. No sabemos. Roguemos que a partir de octubre ya pueda comenzar con alguna actividad. Ahora estamos pintando, arreglando, haciendo. Van a ver mis manos todas pintadas. Por ahora estoy ahí, pero creo que en octubre ya les voy a comentar. Bien, y también en las redes te podemos encontrar. Sí, también en las redes, arroba Maggi Arte Studio. Lo cambié hace poco, sí. Lorena Maggi Studio. Y después tengo otro que es para la parte más decorativa que se llama arroba Lorena Maggi Studio Galería. Ahí estamos, ahí la podemos ver a Lorena y a su niña también aparece en las redes. Sí, es en el personaje, No puedo evitarlo. Estaba viendo yo que manos de artista, ¿no? Tiene todas las manos con colores, pintadas, realmente. Bien, Lore, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento. Que sabemos que estás tan ocupada y sin embargo te hiciste el tiempito. Sí, por favor, muchas gracias por invitarme y por dar espacio al arte local. Muchas gracias. Creo que es muy creemos que es muy importante, sí, claro, reivindicar y valorizar todos los artistas que tenemos acá. Sí, muchos y muy buenos. Muchos. Gracias, Lore. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos al próximo corte. Ya volvemos, no te vayas. Casa Vela Decoraciones, cortinas confeccionadas, roller, romanas, cortinas de baño y sus accesorios, sábanas, frazadas, mantas y acolchados, regalería, servicio de lavado de alfombras. Casa Vela Decoraciones, 25 de mayo y Chacabuco, teléfono 45-77-42, Marco Juárez. Peluquería Unisex Betiana Ciángula, en Quintana 1246. Solicita tu turno con anticipación al 03472
1543-1579. Búscanos en Instagram, Betiana Ciángula Peluquería. Somos especialistas en colorimetría y peinados. Betiana Ciángula Peluquería Unisex. Viví tu interior. En Deco House encontrarás todas las líneas de muebles y decoración para tu hogar. Deco House, viví tu interior. Encontranos en Belgrano 863, teléfono 03472-427-238, Marco Juárez. Alpina Confitería y Heladería. Somos un negocio familiar con amplia trayectoria en la ciudad y la región. Nuestros productos son elaborados con materia prima de primera calidad al mejor precio. Alpina Confitería y Heladería. Tenemos delivery de 12:30 a 22:30, sin costo adicional todos los días. Alpina Confitería y Heladería. Teléfono 457-418. WhatsApp 3472-558711. Alem 218, Marcos Juárez. Un modelo para cada día, tanto en invierno como en verano, lo podés encontrar en Óptica Mundo Visual. Un mundo de posibilidades para elegir tus anteojos recetados o de sol. Con una atención personalizada, te esperamos en San Martín 916. Comunicate con nosotros al 15 55 55 13. Te estamos esperando para encontrar el anteojo más adecuado a tus necesidades. Óptica Mundo Visual, Marco Juárez. Rubén Gastronomía te ofrece equipamiento integral de comercios, envasar lo gastronómico y las líneas que nos identifican en Bazar Familiar, Verbano, Sushi y Tramontina. Aceptamos listas de casamiento. Te esperamos de 8 a 12 y de 15 a 19 en Boulevard Sáenz Peña 697. Teléfono 3472-427-975. Rubén Gastronomía está en Marcos Juárez. Farmacia Perfumería Santa María. Medicamentos, accesorios para el cuidado personal. Las últimas tendencias en fragancias y líneas de belleza. Descuentos en productos seleccionados. Farmacia Perfumería Santa María. Alem 498, Marco Juárez. Teléfono 426769. Y ya volvimos. ¡Ay, no! ¡Te sorprendieron! ¡De picnic! ¿Vos te querías ir de picnic los otros días? Bueno, sí, mira. Sí. Yo me fui de Rubén Gastronomía y me traje este bolso acá de neopren que trae todo el equipo para el picnic. Fíjate lo que es esto. Ahí Eduardo lo va a mostrar. Las tablitas, los individuales, los vasitos de acero y los cubiertos. Así que cuando te quieras hacer un picnic, hot, justo, ¿sabes?, para cuatro. Justo, divino. Y esto también se transforma en la base para hacer el mantel, digamos. Pero espectacular. Sí, se abre el bolso. Como así nos tiene acostumbrado Rubén Gastronomía, sí, con unas cosas que... preciosas. Así que bueno, te dejo, me voy de picnic. Andá nomás, andá nomás. Yo acá me quedo con el postre. Ah, vos tenías postre. Sí, yo también tengo cosas acá. Tengo mis masas riquísimas de la trigueña. Qué rico, para esta tarde de lluvia. Para esta tarde de lluvia. Hoy no vamos a poder usar este set de picnic, pero vamos a degustar nuestras masas finas, sí, de la trigueña. Miren, tiéntense. Nos envidien y lléguense a la trigueña, miren lo que hay para ustedes. Con esas guinditas, esas cerecitas. Espectacular. Hermosas, riquísimas. Bueno, tenemos todo ya. Tenemos todo. Tenemos todo listo. ¿Y dónde nos vamos? ¿Vamos de viaje? Pero claro, como todos los viernes. ¿Seguimos de viaje? Seguimos de viaje, vamos rescatando alguna cosita que nos ha quedado por ahí, porque bueno, como ustedes saben, ya nos estamos quedando con poca cosa porque no hemos podido salir a ningún lado. Teníamos varios viajes programados con nuestros amigos de Virati, un saludo para ellos, pero bueno, por estas cuestiones no hemos podido ir. Así que en esta oportunidad vamos a ir al Museo Roxen, que se encuentra en Mina Clavero. Les cuento que este museo es un museo polifacético, por eso ustedes van a ver un montón de cosas, que hasta la fecha tiene más de 60.000 piezas. Ah, mira vos.
Y por otro lado, vamos a recordar el viaje que hicimos juntas a Buenos Aires, al jardín japonés. Ah, ese me encanta. Divino. Divino. Bueno, nos vamos. Thank you.
hemos hecho un recorrido por nuestro país. ¡Qué hermoso! Sí, hermoso. Quiero contarles que los peces que están en el jardín japonés son los peces koi, que son peces, según los japoneses, de la abundancia. Y son realmente gigantes, maravillosos, me encantan. Divino ese jardín japonés, perfecto. Divino. Al viaje. Además. Claro, sí. Eso fue maravilloso. Bueno, ¿y nos estamos yendo ya? Nos estamos yendo ya. ¿Sí? ¿Tan rápido? Tan rápido. Bueno. Hasta el viernes que viene. Nos vemos de nuevo a las 14 horas en vivo, pero... las repeticiones. Ahí está. Sábado, 13 horas. Lunes, 17. Martes, 23 horas. Así que, bueno, que tengan muy buena semana y no nos despedimos sin nuestro programa. Sí, espero que les haya gustado este programa, que lo hacemos con tanto cariño. Sí. Y bueno, nos vamos con nuestro eslogan, viví el aquí y ahora. Cuida tus pensamientos y palabras. Agradece. Siempre agradece. Y apasionate. Porque si no te apasionas vos. No te apasiona nadie. Hasta el viernes que viene, si Dios quiere. Disfruten la semana. Adiós.